Nos bueno, comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 6 de abril. Nos acompaña la consejera eh, de Sanidad y la consejera de Familia, que dará cuenta también de, de la aprobación del de proyecto de ley del tercer sector. En primer lugar, la Junta aprueba subvenciones por valor de cuatro millones de euros y declara de especial interés cuatro planes estratégicos con proyectos de I ⁇ D en nuestra. Comunidad. Se trata de un total de 3.973.600 euros en subvenciones que van a sumarse a una inversión empresarial de más de 11 millones de euros y que van a suponer la creación de 26 puestos de trabajo. Subvenciones cofinanciadas en el Fondo Europeo de Desarrollo, FEDER, eh, en planes estratégicos, insisto, de I+.D., en las empresas de Crasco Research, dedicada a un plan estratégico de nuevas terapias oncológicas basadas en las mutaciones eh, del gen Carras, con un presupuesto de 2.975.000, que va a recibir una subvención de 1.934.000 euros. También la empresa Bridgestone España, eh, en el desarrollo de nuevos neumáticos de altas prestaciones, en su plan estratégico de de 2021-2023, de la empresa Dulces y Conservas Helios, que va a recibir una subvención de 567.000 euros para una eh, inversión presupuestada en más de 2 millones de euros, en dos millones 269.000, y también del plan estratégico de, de la azucarera perdón, Iberia, eh, centrada en bioeconomía y en la agroindustria 4.0, que prevé una inversión de 3 millones de euros y va a contar con una subvención de 769.000 euros. Todas estas subvenciones se enmarcan en nuestra política, de apoyo a la I.D., que, como saben, eh, nos coloca por encima eh, de la media nacional, en el cuarto puesto eh, de nuestro país en eh, presupuesto dedicado a I.D. La Consejería de Fomento y de Medio Ambiente aprueba también una subvención de 104.000 euros a la Fundación Laboral de la Construcción para actividades de formación, una subvención que se repite eh, año tras año dedicada a la realización de actividades formativas en materia de rehabilitación de edificios y metodología BIM, Building Information Modeling, dirigidas a trabajadores del sector de la edificación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también 100.000 euros para condicionar la Casa de las Maestras en Santa Coloma de Somoza, en León, de Colomba, perdón, de Somoza, en León, para convertirla en un museo de cultura popular. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona regable de la margen izquierda del Porma, los sectores 2 y 3, donde se van a invertir más de 7 millones de euros, en concreto 7.300.000 euros destinados a eh, una concentración de 4.715 hectáreas, donde las parcelas van a pasar de contar 1,17 a 2,61 hectáreas de media, lo que va a suponer un notable ahorro y una mayor eficiencia eh, en esta zona. La Consejería de Sanidad destina, eh, colabora con más de 470.000 euros con varias asociaciones de pacientes eh, de nuestra comunidad. Como saben ustedes también. Eh, de forma tradicional, la Consejería subvenciona eh, a estas asociaciones que dan servicio a diferentes grupos de pacientes en nuestra comunidad, entre las que está la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que va a recibir casi 200.000 euros, 191.000, la Asociación de Escoliosis de Castilla y León, ADECIL, la Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas Afectadas de Parálisis eh, Cerebral, ASPACE. Con más de 110.000 euros, Aspain, una Asociación de Paraplégicos y Grandes Minores Válidos, con 115.000 euros, la Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre y la Asociación Neuro Futuro de Segovia. También la Consejería de Sanidad eh, renueva su colaboración anual con el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Saben ustedes que este es un programa conjunto con el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos que se subvenciona. Desde la eh, Consejería, un total de 30.300 euros y que se destina al tratamiento y a la atención de eh, colegiados con eh, tres problemas de salud, eh, fundamentalmente con alcoholismo, dependencia a otras drogas, incluidos los psicofármacos o trastornos eh, mentales. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina 430.000 euros para promover el asociacionismo de los mayores y sus actividades para favorecer una política que para nosotros es esencial, la política de envejecimiento activo. Se trata de financiar acciones formativas y de dinamización, en talleres de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo en las nueve entidades provinciales que tienen federadas a 1.551 asociaciones en nuestra comunidad. También se destina, eh, desde la Consejería de Familia, 1,2 millones de euros. Eh, para la acogida y planes de apoyo de la red de atención a las víctimas de la violencia de género. Las entidades que van a recibir estas subvenciones son Cruz Roja, para sus centros de emergencia de Burgos, Ponferrada y Valladolid, la Asociación Leonesa Simón de Beauvoir, las adoratrices de Salamanca y Valladolid, la Asociación Beatriz de Suavia de Salamanca, el Centro Nuestra Señora de Fátima de Favero en León, Caritas Diocesana de, de Valladolid, la Asociación Leonesa de Caridad, la Fundación Intras de Castilla y León, y la Fundación Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid. La Consejería de Educación eh, concede a los 711, a 711 consistorios de la comunidad perdón, una subvención de más de 880.000 euros, que se suma a los eh, ya eh, consignados 680.000, para los gastos generados eh, eh, como consecuencia de la limpieza. Eh, en los centros de salud, el eh, refuerzo a la limpieza originado por la lucha contra la pandemia del de COVID-19. Eh, son 711 ayuntamientos en las nueve provincias. Se va a destinar 79.000 euros en Ávila, 106.000 en Burgos, 161.000 en León, 55.000 en Palencia, 117.000 en Salamanca, 83.000 en Segovia, 37.000 en Soria, 166.330 en Valladolid y 75.320 en Zamora. Eh, eh, a continuación, eh, de, doy la palabra a la consejera de familia para explicar el proyecto de ley del tercer sector, que también se ha aprobado hoy. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno el proyecto de ley del tercer sector. Eh, Proyecto que da cumplimiento al objetivo de este Gobierno que alcanzamos al principio de legislatura con el tercer sector, un proyecto que ha sido muy trabajado con ellos, muy dialogado, muy consensuado, que recoge las necesidades que pueden tener y que sobre todo recoge las demandas que diariamente en ese trabajo, en esa labor, en esa rutina diaria que realizamos con ellos nos, nos trasladan. En Castilla y León tenemos eh, 3.300 entidades que conforman el tercer sector social de la comunidad, que prestan más de 5.000 servicios a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. El 55% de las entidades se encuentran o se encuadran en el área de mayores un 10% aproximadamente en el área de la discapacidad, de la atención a las personas con discapacidad, el 4,54% en el área de inclusión social, un 4,24% en el área de protección a la infancia y el resto del tercer sector social, aproximadamente el 26%, en otras áreas. Eh, las principales claves de esta ley con las que hemos elaborado este texto, ¿cuáles son? Por un lado, reconocer la labor del tercer sector social en Castilla y León, eh, la contribución inestimable eh, que realizan, eh, reforzar ese trabajo, potenciarlo y, sobre todo, ese reconocimiento. Eh, dotamos al sector eh, de una necesaria e importante cobertura jurídica, es decir, lo que ahora vienen eh, realizando se le dota de esa cobertura jurídica tan necesaria especialmente para ellos. Eh, será el marco legal de, de referencia que definirá sus características, sus principios, sus obligaciones, eh, lo que se entiende en el fondo dentro de las diferentes asociaciones, fundaciones, federaciones o cualquier tipo de organización que tengan por tercer sector. El texto legislativo establece fórmulas de participación. Añade como valor eh, algo que en Castilla y León es una de las señas de identidad, especialmente en esta consejería, en, especialmente en, en los servicios sociales, que es el trabajo en red. Eh, garantiza la sostenibilidad del sector, garantiza su estabilidad, sobre todo eh, de cara al futuro, eh, sobre todo pensando en esa modernización tan necesaria que se está produciendo, en la que estamos trabajando, en la que tenemos que seguir avanzando, especialmente a través de la concertación social. Y esta ley contempla también la actualización de la normativa del voluntariado. Parte de ese, de ese sector está integrado dentro de las áreas sociales. Por eso entendemos que es muy importante que el voluntariado formase parte de esta ley. La ley tiene cinco capítulos, uno preliminar perdón, y otros cuatro con un total de veinte artículos. Una disposición adicional, una disposición transitoria y las disposiciones derogatorias y finales. Eh, como les decía, eh, la ley en este primer capítulo establece el papel del tercer sector social, crea un censo de organizaciones que permite conocer cuál es la realidad. De estos en Castilla y León. Recoge los principios y los criterios de actuación de las entidades, destacando entre estos la transparencia, la igualdad, el empoderamiento de los destinatarios de su actividad, la colaboración y el trabajo en red entre las propias entidades que lo conforman y el trabajo en red con las distintas administraciones, la local, la regional, etcétera. Y, sobre todo, establece eh, diferentes fórmulas de colaboración económica, de manera que se pueda garantizar esa estabilidad, esa sostenibilidad financiera a través de la concertación social, definiendo en la ley el alcance de esta acción. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de la ley eh, se habla de la participación del tercer sector, de la interlocución y de la promoción del mismo. Se plantea un nuevo modelo de relación del tercer sector y de participación con la Junta de Castilla y León y con el resto del sector público. Se regulan estos instrumentos de diálogo y de colaboración. Se prevé una participación activa del tercer sector en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas sociales públicas, así como una participación en la innovación con fórmulas de colaboración en el desarrollo de proyectos y experimentación a través de fórmulas innovadoras en la gestión de los proyectos compartidos. Un ejemplo de esto es la participación que desde la comunidad se le ha dado al tercer sector y hay que poner en valor que es de las pocas comunidades que lo han hecho en España en la participación de los fondos europeos. 40 proyectos. Hemos presentado al Ministerio para su aprobación por Europa por un valor de 15 millones de euros, aproximadamente el 10% de lo que nos corresponde a la comunidad, proyectos basados en la innovación, proyectos pilotos, proyectos que apuestan por ese nuevo modelo de dependencia 5.0, que apuestan por proteger, por atender a las personas más vulnerables, proyectos de accesibilidad. Todos esos son los proyectos que hemos presentado a Europa y que recoge también esta ley, ese tipo de colaboración, ese tipo de, de participación. La ley, a la vez, establece la sección de colaboración con el tercer sector del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. En el capítulo 4, eh, la ley aborda las obligaciones que han de tener ellos, las obligaciones tanto con los empleados, los trabajadores del tercer sector, como con el personal laboral de mismo, eh, obligaciones que van dirigidas a mejorar y a respetar las condiciones de trabajos, en el salario, en la formación, en la no discriminación, en potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como las obligaciones específicas que también quedan recogidos. Y por último, como les indicaba al principio, la ley adapta el voluntariado a la realidad social actual de Castilla y León. Actualmente hay 414 entidades de voluntariado, más de 200.000 personas son voluntarias y de estas, el 80% de estas entidades desarrollan su función dentro del ámbito social. Las novedades de, que regulamos en el texto que se ha aprobado hoy, un voluntariado abierto, amplio para toda la sociedad, que amplíe el ámbito de actuación tanto a empresas como a instituciones y que regule el voluntariado de los menores de edad. Establece un voluntariado moderno que apuesta por el futuro, que incorpora nuevas modalidades, que incorpora las nuevas tecnologías a ese trabajo diario, a ese trabajo de las personas voluntarias, que mejora su situación y la protección de estas personas, la protección. Del voluntariado se añade en la ley el reconocimiento de las competencias y que, por último, contempla un voluntariado seguro, tanto como de las personas voluntarias como de las personas a las que se dirige su labor o con las que ellos trabajan, haciendo especial incidencia y especial hincapié, por ejemplo, en el tema de la protección a los menores cuando los voluntarios trabajen con, con menores. Este es el texto que hemos aprobado hoy, texto del que todo el Gobierno nos sentimos muy orgullosos porque es reconocer la labor de estas personas, reconocer la labor del tercer sector, lo que aportan a la sociedad de Castilla y León y que hoy inicia su tramitación parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. También queremos dar conocimiento. Hoy, porque ha tenido también conocimiento la Junta de Castilla y León, del acuerdo firmado entre la Junta de Castilla y León, su Consejería de Empleo y Osturcil, la patronal más representativa del sector de la hostelería en nuestra comunidad. Hoy tenemos buenas noticias eh, para la hostelería. Se trata de un acuerdo eh, firmado por ambas partes que va a suponer, eh, primero, el cumplimiento de nuestro compromiso de. Eh, llegar a todos aquellos que cumplen los requisitos que han solicitado las líneas de apoyo al mantenimiento del empleo en los sectores de turismo, hostelería y ocio de nuestra, comunita, de nuestra comunidad, que van a, superar, a llegar casi a los 11 millones de euros, casi 7.000 euros por contrato pueden llegar a alcanzar estas ayudas para la contratación indefinida de trabajadores eh, en ERTE o eh, de la reincorporación de trabajadores eh, que han sido despedidos después del ERTE. Eh, vamos también eh, a manifestar nuestro compromiso eh, en la formación específica en el sector. Se trata de un acuerdo eh, que incluye la eh, posibilidad de desarrollar programas de formación para capacitar a los profesionales del sector, para mantener, para el mantenimiento de la seguridad sanitaria, para implantar también un programa de formación específico para el sector turístico y de ocio en nuestra comunidad, para poder recualificar a nuestras plantillas. También para desarrollar nuevos sistemas de acreditación de las competencias en el sector. También para implantar una tarjeta de competencias profesionales en el sector de la hostelería y del turismo de Castilla y León. También se ha firmado un compromiso para mantener eh, la mesa de la hostelería y del ocio en Castilla y León. La Consejería de Empleo e Industria eh, y Osturcil se comprometen eh, como sector más, como entidad empresarial más representativa del sector a mantener activa esta mesa institucional sectorial del sector, a seguir abundando en la reflexión y en el debate de cuantas propuestas sean necesarias y a realizar un seguimiento de este acuerdo. Son, por tanto, eh, buenas noticias fruto del de diálogo de, de la Junta de Castilla y León con un sector que sabemos es el sector pues, que más castigado ha sido por las eh, necesarias medidas restrictivas eh, a las que nos ha obligado la pandemia. También queremos hoy especialmente eh, comunicar a los ciudadanos de nuestra comunidad, pedirles disculpas por las molestias eh, que se pudieron ocasionar ayer eh, por la decisión eh, de la Junta de Castilla y León de mantener la prudencia cuando conocimos con poco tiempo, bien es cierto, que la EMA iba a pronunciarse sobre un cambio eh, en las indicaciones de la vacuna de AstraZeneca. Se trataba eh, de una decisión que probablemente debería haberle correspondido a quien le corresponde, que es al Ministerio de Sanidad. Pero era una decisión prudente que habían tomado otros gobiernos en Europa, Alemania, Holanda, Finlandia, Francia. Otros muchos eh, gobiernos habían tomado esta decisión. Nosotros lo que decidimos fue suspender eh, la vacunación con AstraZeneca ayer hasta conocer el contenido del informe y la decisión que tomaron posteriormente. Eh, el Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea y también nuestro Consejo Interterritorial saben ustedes que se ha cambiado las indicaciones eh, eh, de la vacunación con AstraZeneca eh, se va a utilizar de 60 años en adelante nosotros como saben ustedes estábamos haciéndolo justo al revés eh, estamos utilizando por debajo eh, de los 60-65 y esto nos va a permitir eh, concentrar la campaña de vacunación. Eh, en estas futuras fechas, en quienes tienen mayor riesgo eh, de padecer eh, complicaciones severas por el coronavirus, que son los mayores de 60 años, porque vamos probablemente, como lo comentaba la consejera, a poder destinar eh, estas vacunas, si así lo aprueba eh, eh, el Consejo Interterritorial de Vacunas que hay hoy, eh, utilizar estas, estas dosis en mayores de 65. Y sobre todo, se trataba eh, de mantener una prudencia que quiero explicar. Eh, con un ejemplo. Si nosotros, siendo conocedores, eh, como éramos, de que se podía tomar esta decisión, de que se podía tomar la decisión eh, de cambiar eh, esta indicación y de eliminar esta indicación por debajo de los 60 años, hubiéramos vacunado ayer a miles de personas, entre las cuales podrían haberse encontrado personas fuera de indicación en pocas horas, y se hubiera producido un evento eh, alto, infrecuente, pero evento que ya se ha eh, demostrado su relación con la vacuna, que hubiera sido fatal, eh, hubiera sido difícil de explicar a nadie que no habíamos tomado esa mínima cautela. Se trataba de tomar una cautela porque ya conocíamos, lo conocía el Ministerio, eh, lo conocíamos nosotros, que se iba a producir un cambio eh, por parte de la EMA y que se iba, porque así lo había dicho uno de los miembros de la EMA, que lo dijo, como ustedes bien saben, el día anterior. ¿eh? De ahí eh, la precipitación en la toma. De decisión. De decisión, insisto, que yo creo que ha explicado la consejera de manera reiterada, que es una decisión eh, en la que tiene, naturalmente no, porque es una decisión de la Junta, eh, todo el respaldo del conjunto eh, del Gobierno de la comunidad. Por tanto, toca eh, pedir esas disculpas, pero también tocaba eh, explicar el porqué de esta decisión, que entendemos que ha sido prudente, que el Consejo Interterritorial ha avalado al cambiar la indicación. Eh, eh, eliminando la vacunación por debajo de los 60 años y que, por tanto, no tenía sentido ayer, por no esperar eh, unas horas, eh, mantener eh, una situación que podría suponer un riesgo eh, para nuestros ciudadanos. Ese es el porqué de la decisión ¿eh? y eso es eh, el porqué el Consejo Interterritorial, después de un día de intensas polémicas, eh, acabó tomando una decisión. Eh, que ha corroborado nuestra posición. Siempre, y esto es un mensaje que quiero eh, lanzar, especialmente porque se hicieron ayer algunas afirmaciones, eh, yo creo que son graves y no se ajustan a la realidad, por parte de la vicepresidenta del Gobierno. Nosotros siempre hemos sido leales al Gobierno cuando ha tomado decisiones. ¿eh? Y cuando ha tomado decisiones restrictivas, no hay nadie a lo largo de este año que pueda decir que este Gobierno, que la Junta que sea León, no ha apoyado al Gobierno. Pero también, lo hemos dicho de manera reiterada, lo que no vamos es a apoyarle en la no decisión. Cuando hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Y si el Gobierno o la Agencia Española del Medicamento, a quien le corresponden por ley las fichas técnicas de los medicamentos, no las toma, pues alguien tiene que encargarse de velar por la seguridad. De nuestros pacientes y de nuestros ciudadanos. Y ese es el porqué de esta decisión. Y ahora ya les dejo con la consejera de Sanidad, que les explicará cuál es la situación y el resultado del Consejo Interterritorial de ayer. Bueno, buenos días. Yo quiero iniciar la rueda de prensa de la misma manera, enlazando con lo que está eh, comentando nuestro portavoz. Eh, lo primero que quiero es eh, agradecer ayer, eh, en, en el día de ayer a todos los ciudadanos y a todos los profesionales que se vieron afectados por la decisión que tuvimos que tomar de manera, de manera muy rápida porque eh, las noticias eh, se iban desencadenando por la tarde, la tarde noche anterior y eh, por la mañana que comentaré luego más eh, detenidamente ya eh, parecía claro que iba a haber un cambio en la ficha técnica de la, de la vacuna de AstraZeneca y tuvimos que tomar esa decisión y, por lo tanto, lamentar las molestias que hemos podido ocasionar a las personas que se desplazaron a los puntos de, de vacunación, pero eh, también decirles que eh, se primó la prudencia y se primó la seguridad y que era necesario el conocer el contenido de ese informe del Comité Asesor para los Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA. Decir que el que exista este sistema de farmacovigilancia es una garantía de seguridad para todos nosotros. Todos los fármacos, todas las vacunas, cuando se, se investigan, evidentemente se detectan cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son sus efectos secundarios, sus efectos adversos. Eh, y cuando están en unas condiciones de laboratorio, pues esas, eh, sale una lista de posibles efectos adversos. Pero cuando esto se externaliza y eh, se generaliza a toda la población, pueden empezar a aparecer nuevos efectos adversos. Y esto es lo que pasa con la vacuna de AstraZeneca. Afortunadamente, el efecto adverso que parece que se relaciona con la vacuna es un efecto adverso muy raro, muy raro, luego comentaré los datos, pero eh, que eh, de alguna manera hace cambiar. La ficha técnica y cambiar la ficha técnica cambia la población diana, la población a la que nosotros tenemos que poner la vacuna y, eh, por lo tanto, es un cambio eh, muy importante. Lo detuvimos cautelarmente hasta tener el conocimiento seguro de cuáles eran los cambios que proponía eh, el PRAC, es decir, este, 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 este Comité Asesor de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento. Eh, antes de seguir, que luego seguiré comentando el, el día de ayer, que fue un día eh, muy intenso de toma de decisiones importantes, eh, quiero recordar un poco la situación epidemiológica en la que, en la que estamos. Estamos en la, en la cuarta ola, eh, estamos yendo de una manera eh, suave, más suave desde luego que la, que la tercera ola, pero sí que estamos incrementando los casos. Ayer los datos publicados por el Ministerio de Sanidad pues, nos ponían en, un, en una incidencia acumulada en España de 167,97 casos por 100.000 habitantes. Las dos ciudades autónomas están por encima de 390 por 100.000 habitantes y comunidades como Madrid o Navarra también están por encima de 300. Nosotros estamos situados la décima comunidad en esta incidencia acumulada con 173 por 100.000 habitantes. En relación a la incidencia semanal, ahí sí que se puede ver que hay una tendencia al crecimiento, pero seguimos en el, en el valle con 54,2 por Mil habitantes. En la siguiente vemos eh, que la incidencia en nuestra comunidad indica que estamos en riesgo alto a nivel global, pero con una simetría muy importante en toda la comunidad. Tenemos una incidencia acumulada de 180 por 100 mil habitantes, pero en provincias como Segovia, 349, en Burgos 325, en Soria 270, Palencia 243, Valladolid 158, Salamanca 127, León 109, Ávila 93, Zamora 67. Excepto León, Soria y Valladolid, el resto crecen. Hoy declaramos nuevamente un, un número significativo de casos, que es 488 casos nuevos. Durante la semana pasada, el RT eh, subió hasta situarse en una cifra de 1,24, después descendió a 1 y ahora está en 1,11. Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora están por encima de 1. A nivel de municipios, pues vemos algo que no nos gusta. Nos gusta cuando ese, ese mapa no tiene granates, es decir, eh, su color eh, corresponde a cero casos y, sin embargo, estamos viendo que están aumentando. Los, los municipios en los que tenemos altas tasas de incidencia. De hecho, como ustedes saben, tenemos 21 municipios en los que establecimos medidas excepcionales dado el, el elevado número de contagios. En, en muchos de estos municipios se están haciendo ya los cribados eh, selectivos para intentar detectar aquellos casos asintomáticos y poder hacer cuarentenas y poder hacer aislamientos. En cuanto a la situación hospitalaria, vemos que tenemos 489 pacientes COVID ingresados, 370 están en planta, 119 eh, están en, en las unidades de críticos. Observamos que se está produciendo ya un aumento derivado del aumento de nuevos casos y probablemente en unos días eh, encontraremos un aumento de ocupación de, nos, de nuestras unidades de críticos. Ayer eh, en nuestros hospitales fallecieron eh, tres personas. Mandamos eh, todo nuestro cariño y apoyo a familiares eh, y amigos de los fallecidos. En cuanto a la, a la vacunación, a fecha de hoy tenemos 630.032 dosis administradas. Y eh, 225.272 personas tienen ya la pauta completa de vacunación. El 9,4% de la población de Castilla y León tiene ya las dos dosis y, eh, y el 83,5% de los mayores de 90 años están eh, inmunizados al completo. Seguimos insistiendo que eh, los tramos de edad, eh, tal y como ha comentado el vicepresidente el riesgo de mortalidad se aumenta de una manera importante a partir de los 60 años por lo tanto es importante que podamos vacunar a este grupo de población lo antes posible para mantener a la población a los ayuntamientos y medios informados sobre los llamamientos a la vacunación se ha habilitado un espacio específico en la página web de Sacil pueden consultar los llamamientos por provincia en esta en la dirección que aparece eh, a, abajo, es decir, www.saludcastillayleon.es. Ahí pu pueden encontrar la información sobre los llamamientos. Hoy se ha retomado la vacunación con AstraZeneca mayores de 60 años en Segovia, Valladolid y León con la programación prevista. Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora reiniciarán mañana hasta Cénica y hoy continúan con el resto de las vacunas y el Bierzo tiene programada su vacuna con ARN mensajero. Las reprogramaciones del día de ayer y del día de hoy se van a realizar para los próximos días e incluso algunas áreas están valorando hacerlo este fin de semana para poder inmunizar cuanto antes a la mayor población posible a lo largo de hoy habrá más información al respecto a través de nuestras delegaciones territoriales los programados para ayer se vacunan mañana y el sábado los programados para hoy y mañana cada vez eh, poseemos más evidencia en relación sobre el coronavirus pero todos los días vamos a aprendiendo algo nuevo algo que eh, tenemos eh, claro es cómo va subiendo la mortalidad a partir de los 60 años. Ven en la, en la gráfica de la, de la izquierda que es un estudio muy potente ¿eh? en el que se estudiaron 611.000 casos en cinco países y se ve claramente que a partir de los 60, eh, de los 60 años la mortalidad va subiendo hasta hacerse muy, muy importante eh, por encima de los, de los 80. Y esto, si lo comparamos con eh, Castilla y León, es exactamente la misma, la misma tendencia. Por esto, es tan importante que la estrategia de vacunación se centre de una manera prioritaria en la población mayor de 60 años. Esto no quiere decir que no tengamos que eh, vacunar a toda la población, pero inicialmente el trabajo que vamos a seguir haciendo, una vez que tenemos a la población más, eh, más vulnerable y más expuesta eh, que ya está eh, siendo vacunada, seguir eh, con los tramos de edad hasta eh, cubrir eh, de 60 eh, para arriba de manera eh, prioritaria. Eh, a mí me gustaría relatarles el día de, el día de ayer, los hechos que eh, acontecieron ayer eh, por la mañana, para que puedan comprender cuáles son las decisiones que tuvimos que tomar durante la mañana y los acuerdos que posteriormente se tomaron en el Consejo Interterritorial de la tarde. Ya por la tarde había noticias que eh, el PRAC, el, el, el Comité Asesor de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, eh, estaban diciendo algunos de sus expertos, no de manera oficial, pero que sí podía dar la impresión que iba a haber un cambio en la población diana a la que vacunar. Eh, poco antes de las 9 de la mañana empezamos a disponer de más, de más información y de la posibilidad de que la ficha técnica de eh, la vacuna de AstraZeneca pudiera cambiar por haberse encontrado efectos adversos no eh, vistos inicialmente en la investigación que estaban vinculándose a, eh, a esta vacuna. Esto que parece raro y que nos puede parecer extraordinario es muy habitual. Esto eh, eh, sucede prácticamente a todos los medicamentos. En el momento que tú pasas de estar en unas condiciones eh, de laboratorio y lo sacas a la población general, el sistema de farmacovigilancia va recogiendo cuáles son los posibles nuevos efectos adversos que van, van, van sucediendo. Pero ante esta situación, de no saber cuál iba a ser el grupo de edad en el que podría aconsejarse o desaconsejarse esta vacuna, el número de personas que ya teníamos, que ya teníamos citadas para hacer esta vacunación. Eh, hablé en dos ocasiones por la mañana con la ministra de Sanidad, pues exponiéndole eh, la preocupación en relación a estas informaciones, considerando que eh, al igual que se hizo en otros países ante esta situación, eh, que tomaron la decisión de paralizar durante eh, esos días hasta tener los resultados de la EMA, que eso debería ser una decisión que eh, se tomara en España. Eh, bueno, eh, no se tomó esta decisión a nivel nacional, pero ante eh, la preocupación que yo tenía de poder incluir a alguna persona que estuviera fuera de, de indicación, eh, yo comenté con la ministra que esto me tenía preocupada y ella me dijo que era mi competencia, que mi competencia, y me lo dijo en dos ocasiones, que mi competencia estaba relacionada con la planificación y la organización de la vacunación. Entonces, planificar y organizar la vacunación significa ir estableciendo en qué momento se hace. En ningún momento la toma de decisiones era quitar una vacuna, poner otra. Es decir, no se saltaba de ninguna de las maneras el eh, Plan eh, Nacional de Vacunación. En base a esta competencia y atendiendo al principio que debe de, 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 de regir siempre a toda acción médica, primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño. El principio de no maleficencia. Y por eso se tomó la decisión de paralizar durante unas horas, durante un día, la vacunación con AstraZeneca en nuestra comunidad, hasta saber exactamente cuáles eran los cambios que podía estar proponiendo la EMA y cuáles eran los problemas que había encontrado. Eh, pero eso no quiere decir que nos siguiéramos vacunando. De hecho, eh, ayer se, se consiguió un pico de vacuna importante: se vacunaron 18.947 personas con, las vacunas, con el resto de vacunas. Recibimos las informaciones a pocos minutos antes de las nueve de la mañana y, eh, dado que, como he dicho, no había ninguna información oficial, pública y completa, eh, pues evidentemente, y ante eh, todas las cosas, las declaraciones que estaban haciendo algunas personas vinculadas con la EMA, por eso se, eh, se tomó la decisión. Y se tomó la decisión lo más rápido posible porque es cierto que a partir de las nueve de la mañana ya teníamos a mucha gente esperando en muchos puntos de vacunación en la comunidad. Comunidad autónoma, y por lo tanto eh, era importante en ese momento cortarlo. Hasta saber lo que nos iba a decir la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento se pronuncia eh, al mediodía, yo creo que fue a partir de las 3 de la tarde cuando lanzaron su comunicado, en el que señalan que. La mayoría de los casos trombóticos están relacionados con mujeres con edades inferiores a los 60 años en las dos primeras semanas de vacunación. Sin embargo, consideran que con los datos que tienen y con las investigaciones realizadas todavía no se pueden vincular claramente factores de riesgo específico. La EMA no emite ninguna recomendación alguna sobre actuaciones y deja en manos de los Estados miembros para que con esta información. Eh, adecuen su estrategia de vacunación en cada uno de eh, los países. Las conclusiones que eh, ellos emiten eh, provienen de una revisión profunda en la que se detectan 62 casos de trombos en senos venosos profundos cerebrales y 24 de trombos en venas esplénica a fecha de 22 de marzo. 18 de ellos con desenlace fatal, contando 25 millones de dosis administradas para esta fecha. Es decir, que eh, contabilizando el número de vacunas puestas y el número de eventos eh, producidos, evidentemente es eh, un evento muy, muy, muy raro. Eh, teniendo en cuenta que nosotros hemos suministrado 90.000 vacunas, no llegan 90.000 vacunas de AstraZeneca. Pues, evidentemente, es bastante eh, raro que tengamos ningún caso eh, vinculado con esta, con esta vacunación. A las seis de la tarde, eh, el tema era importante, eh, tan importante eh, que al final hubo una reunión a nivel europeo de todos los ministros de Sanidad de, eh, de Europa, de la Unión Europea, y eh, para eh, intentar definir cuál, eh, cuál era la, la situación. ¿Y eh, qué es lo que iban a eh, hacer? No tomaron una decisión, no tomaron una postura común. Eh, cada uno va a tomar las decisiones que eh, le parezca más oportuno en su, en su, en su país. Eh, se convoca también a la ponencia de vacunas para ir analizando el, el informe de la EMA y eh, estableciendo cuál es, va a ser el cambio que se va a hacer en la ficha técnica de, eh, de AstraZeneca y de esta vacuna. Finalmente, a las ocho y media de la noche comienza el Consejo Interterritorial, en el que la primera parte del debate se centró, evidentemente, como no podría ser de otra manera, en las conclusiones de la EMA. Y eh, el Ministerio eh, propone algo que nosotros llevaba, llevábamos tiempo, diría yo que semanas y a lo mejor casi algún mes, eh, diciendo que eh, se tuviera en cuenta. Eh, se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años de edad y estudiar continuar por el bloque de 65 a 69 años. Paralizar toda vacunación de grupos dianovulnerables de vulnerables menores de 60 años que tuvieran asignada la vacuna de AstraZeneca y dar traslado a la Comisión de Salud Pública que estudie en estos días la pertinencia de administrar segundas dosis a los que ya hayan recibido una. Todavía hay margen de tiempo. Aquí en nuestra comunidad sería el 5 de mayo cuando tendríamos que empezar a poner las segundas dosis de, de AstraZeneca. Aquí hay varias líneas de trabajo que está haciendo la Comisión de Salud Pública y que comunicaremos cuando den eh, los resultados. También se solicitó por parte de varios consejeros, y desde luego yo lo hice, que eh, la EMA siga estudiando y además siga estudiando los riesgos beneficios y sobre todo por cortes de, de edad porque evidentemente siempre podemos generalizar más beneficios y minimizar riesgos cuando tenemos mucha información científica y esto es importante eh, tenerlo en cuenta. Desde luego, eh, la decisión que se tomó por la tarde en el Consejo Interterritorial refuerza la que tuvimos la que tomar por la mañana y eh, porque evitamos vacunar, inocular esta vacuna a eh, personas que ahora mismo estarían fuera de indicación. Vamos a retomar la vacunación en las personas mayores de 60 años y nada más que la Comisión de Salud Pública se pronuncie en relación a las segundas dosis, lo comunicaremos. Durante el Consejo Interterritorial, todas las comunidades autónomas, salvo una y, eh, que, que votó en contra y dos abstenciones, eh, todas, todo el resto de comunidades autónomas estábamos todas de acuerdo con este eh, cambio de estrategia. Pero aquí sí que eh, creo que es importantísimo decir. Que las vacunas son seguras y eficaces, que las vacunas estén sometidas a un sistema de farmacovigilancia que permita detectar nuevos efectos adversos no conocidos, es una garantía para todos nosotros de seguridad. Y a la luz de, la, de las evidencias, ahora mismo tiene muchísimos, muchísimos más beneficios vacunarse que no hacerlo. Si hablamos de trombosis y hablamos de trombosis en el seno de la enfermedad por coronavirus, nos podemos encontrar que una persona de cada mil personas enfermas por coronavirus pueden tener un evento trombótico. Y sin embargo, estamos viendo que solamente tres o cuatro personas que reciben AstraZeneca del millón que lo recibe puede tener este evento. Y además, es un evento que puede ser. Identificable y puede ser tratable. Por lo tanto, eh, merece mucho la pena ahora que estamos iniciando la cuarta, la cuarta ola, que sigamos confiando en esta vacuna, porque esta vacuna salvará igual que las demás, salvará vidas y, evidentemente, tenemos que intentar eh, seguir, eh, seguir adelante con ello. En cuanto a la situación epidemiológica, eh, hay un aumento progresivo de casos, estamos en un riesgo, en un riesgo elevado. Eh, ahora mismo. Re, eh, volver a decir eh, que animamos a todos los ciudadanos a vacunarse. Que se, está, eh, que se está retomando la vacuna con AstraZeneca, que se les este estará eh, informando a través de nuestras páginas y de diferentes medios, desde las delegaciones territoriales y los ayuntamientos, para que tengan conocimiento de cómo se les va a ir citando para eh, seguir con este proceso de vacunación. Y cuando sepamos, como he dicho antes, las instrucciones en relación a las segundas dosis, eh, lo iremos comunicando. Eh, decirles que eh, todas aquellas personas que hayan sido vacunadas con AstraZeneca en los últimos 14 días, transmitirles tranquilidad. Es extremadamente raro que haya un efecto secundario. Es extremadamente raro. Es más fácil que cualquiera de los medicamentos que tomamos, podemos tomar habitualmente, puedan producirnos un efecto eh, secundario que lo que pueda producir esta vacuna. Por lo tanto, tranquilidad pero también es cierto que si eh, en los últimos 14 días me han puesto la vacuna y tengo un dolor muy intenso de cabeza desde luego no el que tengo habitualmente sino de una intensidad muy importante y que eh, no cede con un mi analgésico habitual y se acompaña de eh, bueno pues no veo bien o no trago bien o cualquier eh, cosa que nos preocupe, hay que contactar con el médico de familia para consultarle este efecto secundario. Y para acabar, recordarles las 6 M: metro y medio, esta vez es metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima eh, ventilación, mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas o espero el resultado de una prueba de eh, diagnóstica. Muchas gracias. Y sí, también, antes de, eh, de pasar a la, a la ronda de preguntas, Comunicarles que eh, eh, el presidente de la Junta ha decidido hoy suspender el decreto 2/2020 de prestaciones obligatorias dada la evolución eh, de la pandemia y la eh, buena, fin, la no necesidad en este momento de dicho decreto. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar esa ronda de preguntas. Hoy somos muchos y hay varios intervinientes también, así que vamos a intentar ser breves todos, a ser posible. Eh, comenzamos con la cadena SER, con Eva Marín. Cuando quieras, Eva. Sí, hola, buenos días. Eh, por lo último que ha dicho, ¿nos podía especificar qué decreto es el que acaba de comentar? Que la cabeza ya, ya nos falla. Y luego, sobre todo, a la consejera. Eh, que explicase un poco cómo se va a recuperar eh, la vacunación de la gente que ayer no estaba convocada a esa vacuna, cómo se va a hacer la, la recuperación de esa gente, si va a ser eh, algo el al entendido de que mañana serán los de ayer, un poco por saber cómo va a ser la estructura a seguir a partir de ahora para recuperar a las personas que, no, que ayer se quedaron sin la vacuna. Muchas gracias. Sí, eh, se trata del decreto 2-2020 de 12 de noviembre. Del presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad competente y delegada, porque se regulaban las prestaciones personales obligatorias para los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León. Bueno, en relación a la recuperación, va a ser eh, diferente en las diferentes eh, provincias. Eh, teníamos citadas con la vacuna de AstraZeneca. A algo menos de 8.000 personas. Entonces, la recuperación en Ávila en el día de hoy sigue su programación y están eh, vacunando con Pfizer. Y mañana por la mañana eh, harán vacunación con AstraZeneca en el Hospital Provincial. En Burgos vacunan con eh, Pfizer y eh, reiniciarán con AstraZeneca lo que ya tenían planificado eh, mañana, eh, nacidos en 1956. He hecho una frase como un indio: es decir, mañana se reinicia hasta en aquellas personas nacidas en 1956. En León eh, se vacuna con AstraZeneca y siguen vacunando y siguen eh, captando. En, en el Bierzo no hay programa de vacunación con Astra estos días, solo Pfizer para mayores de 80. En Palencia hoy vacunación con Pfizer. Viernes y sábado vacunación con AstraZeneca a personas de 63 a 65 años. En Segovia eh, hoy vacunamos lo programado con Pfizer, el grupo 5B. Mañana se reanuda AstraZeneca y esta tarde lo previsto para hoy. Salamanca vacunando a mayores de 80 con Pfizer, eh, no tenían todavía programada con AstraZeneca, y, pero mañana retoman con AstraZeneca en Santas Martas. Soria seguimos vacunando mayores de 70 años con Pfizer, mañana recuperamos la vacunación de 60 a 65 años de AstraZeneca siguiendo lo programado y lo que eh, se ha desprogramado se va a vacunar la semana que viene. Valladolid retoma la vacunación con la planificación prevista y los programados de ayer se vacunarán a lo largo del fin de semana. Zamora reinicia mañana vacunación con Astra a, los, eh, a las personas de 65 años. Y hoy continuamos calendario programado con Pfizer y Moderna en mayores de 80 años y grupos eh, siete de personas de muy alto riesgo. Continuamos ahora con Radio Nacional de España. Adelaida Julios, adelante. Me parece que no va a ser posible. Continuaríamos entonces con Rubén Hernández de Castilla y León Televisión. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días. Eh, yo quería saber ahora mismo cuántos casos se están estudiando en Castilla y León, eh, porque sabemos que ya existe algunos sobre posibles reacciones adversas relacionadas con la administración de la vacuna de AstraZeneca, y también saber qué pauta, qué, eh, cómo se están tratando esos posibles casos en los distintos centros hospitalarios de la comunidad. Bueno, eh, todas las reacciones adversas, y no solamente las de AstraZeneca, las de Pfizer y Moderna que también que también existen, son todas declaradas en el sistema de de, farma, de farmacovigilancia y se van eh, y se van haciendo su, su análisis. Eh, ahora mismo el saber eh, casos importantes, desde luego no tenemos ninguno, y tenemos los casos de reacciones adversas los habituales que pueden tener que ver con dolor en el punto de inoculación, inflamación pero en principio no hay eh, casos eh, importantes, ni siquiera eh, de reacciones adversas un poco más, más serias que los que acabo de, de comentar, por lo menos a día de hoy. El seguimiento se hace continuado. Los, los, médicos, de, los médicos de atención primaria, los médicos de familia eh, en general, pero cualquier médico del, del sistema, ante una eh, evidencia de que puede tratarse de un, de un efecto secundario de cualquier fármaco y en este caso concreto de una vacuna, hacen una declaración. Y eso se, se hace siempre un seguimiento se intenta valorar si hay vinculación o no y en ese momento se toma se toman decisiones pero reacciones adversas importantes no tenemos Silvia González de Antena 3 Televisión cuando quieras adelante Hola, buenos días. Mire, me gustaría preguntarle que a tenor de que hoy hemos perdido eh, unas horas en la vacunación, una vacunación que están exigiendo que, que se acelere porque es importante, me gustaría saber si se arrepiente de haber suspendido y haber perdido estas horas eh, en la vacunación de, de muchos ciudadanos. Y luego le quería preguntar, hay algunas comunidades autónomas que han, como Madrid, por ejemplo, que han empezado a negociar con los rusos sobre la posibilidad de, de poder contar con la vacuna de Sputnik, yo no sé si la Consejería de Sanidad, en este caso, ha tenido algún contacto con alguna farmacéutica, más. Y luego quería saber eh, el porcentaje de vacunación de 80 y de 70 años, por favor, si nos puede detallar. Sí, no, le no no vamos a, a les pido como hoy tenemos mucha mucha gente en la rueda de prensa, que los datos que están colgados en la página, eh, a ser posibles, eh, se, eh, porque el porcentaje de mayores de 80 provincia por provincia, mayores de 90 provincia por provincia, está colgado en nuestra página de datos abiertos. Y les pido, por favor, eh, que, que no preguntemos cosas que, que a las que podemos acceder eh, en esa página. Sobre el asunto de la vacuna de Sputnik, es eh, decir, que nosotros no podemos ni nosotros ni nadie comprar una vacuna que no está aprobada. Eh, porque no se puede utilizar en este país lo que no está aprobado por la Agencia Europea o por la Agencia Española. Por tanto, ni hay, ni ha habido, eh, ni parece que va a haber hasta que eh, se tome esta decisión. He de decirles que, y en eso sí que, perdonen que conteste en este caso, porque yo estaba presente en la Conferencia de Presidentes, donde se dejó muy claro, muy claro, que ninguna comunidad autónoma, ninguna, eh, podía emprender este tipo de acciones. Esto fue un acuerdo que se produjo en una conferencia de presidentes en la que yo estaba presente y en la que nadie eh, hizo manifestación en contra, porque además es de una justicia elemental. No hay españoles de primera ni de segunda ¿eh? y, por tanto, eh, nadie eh, puede hacer esto. Eh, perdimos ayer unas horas, ¿eh? y es verdad, ¿eh? en un conjunto eh, de más de un año de lucha contra la pandemia, pero lo que nos preocupaba ayer no era perder unas horas, sino eh, haber perdido eh, unas vidas de una manera innecesaria, si hubiéramos tenido una reacción adversa grave, sabiendo, como sabíamos, que podía quedar fuera de indicación en algunos grupos de edad o en algunos grupos de pacientes. Eh, todas las decisiones en medicina y en política también se toman midiendo el riesgo y el beneficio. El riesgo que corríamos ayer. Al tomar esta decisión, era generar una decisión impopular, eh, tener críticas en los medios o críticas por parte de la oposición. Eh, lo que había en el otro platillo de la balanza era enfrentarnos a tener que explicar a algún paciente o a algún familiar un caso de trombosis severa que incluye un riesgo de, fase, de fallecimiento, sabiendo, como sabíamos, que se iba a tomar esta decisión. Pusimos las cosas en el platillo y, como siempre, pesó menos. Eh, nuestra popularidad, que es lo que para nosotros siempre ha sido más importante, que es la vida de los ciudadanos de esta comunidad. Yo quiero contestar, porque la pregunta me la han hecho a mí y por lo tanto lo quiero, lo quiero contestar. Va a ir exactamente en la misma línea que, que plantea nuestro, nuestro portavoz. Eh, no me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Eh, evidentemente, en, ese, en esa toma de decisiones pesó mucho eh, el ser médico y pesó mucho el principio de no maleficencia. Si estoy confrontada a una deliberación ética en la que tengo que tomar una decisión, en la que eh, puedo eh, int intentar evitar que haya cualquier problema de salud desconocido hasta ese momento, versus a eh, que... Retraso, unas horas, un día, una vacunación que vamos a recuperar con toda seguridad, pues evidentemente en el, en el platillo de la balanza estaba, estaba muy claro que había que tomar esa decisión y que eh, yo creo que siento enormemente las, las molestias que hayamos podido causar por desplazamientos y demás, pero desde luego les puedo asegurar que sentiría se mucho más. Que eh, tomáramos una decisión equivocada, hubiera un fallecimiento y eh, teniendo conocimiento que iba a haber algún cambio no tomar la decisión de paralizarlo. Y esto es una decisión que la tomamos nosotros porque organizamos y planificamos las, las vacunas, pero es que en muchos países estaba ya tomada, estaba paralizada hasta, hasta el conocimiento de eh, lo que dice la, la EMA. No, no han empezado, es decir, los países escandinavos están como nosotros y muchos otros países tomando, tomando decisiones y pararon y esperaron un poco a ver qué es lo que, qué es lo que sucedía. En cuanto a lo que eh, comenta eh, el vicepresidente en el Consejo Interterritorial también eh, tenemos claro que eh, la vacunación es una vacunación europea, que es toda Europa la que tiene que negociar y conseguir las vacunas y que eh, bueno, hacer eh, estrategias eh, en paralelo. Pues convierte esto en una selva y no puede ser, no puede ser, porque la única manera de hacerlo bien es hacerlo de manera conjunta, de manera ordenada y las vacunas que tenemos son las que están aprobadas por la, la EMA, eh, que nos da mucha seguridad y que bueno, si en algún momento la EMA aprueba otras vacunas, pues se considerarán y se pondrán en y se pondrán en, en marcha y, y vacunaremos con ellas. Que diga que a lo largo de esta crisis, y ya llevamos más de un año, eh, hemos tenido un exceso eh, de comentaristas. ¿eh? Y es normal que haya comentaristas en los medios porque es su función, es su trabajo. ¿eh? Pero lo que ya no es tan normal ¿eh? es que en el ámbito de la política haya quien se dedique a hacer de comentarista y no a tomar decisiones. ¿eh? Desgraciadamente, ¿eh? en este país hay quien ha decidido no decidir. ¿eh? Pero nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros, mientras estemos aquí, tomaremos las decisiones que pensamos eh, tenemos que tomar para proteger la vida y la salud de nuestros ciudadanos. ¿eh? Yo comprendo que se está más cómodo en la no decisión. ¿eh? Se está mucho más cómodo en la no decisión. Pero si quieren políticos de ese tipo, búsquenlos en otra parte. Continuamos ahora con Visitación Andrés de la Agencia ICAL. Cuando quieras, Visi, adelante. Sí, buenos días. Yo quería preguntar el decreto que nos dice que ha retirado el presidente de la Junta se debe a que finalmente no ha habido un acuerdo con los sanitarios, como en un principio estaba negociando y pensaban que podría ocurrir y al, fin, al final han decidido, ante el malestar de los de los sanitarios, retirarle y, y luego también eh, han pedido disculpas y, pero también han, han dicho que tenían una información no oficial de que podía haber de que podía haber cambios en las pautas, no sé si esto esta información ya se manejaba el día anterior y se podía haber tomado esa decisión el día anterior y haber evitado pues esas molestias que se causó que se causó a los ciudadanos, gracias, no sé si eso era posible. No, eh, ningún problema. El, el decreto se retira porque en este momento no hay necesidad de su aplicación. Hemos eh, evaluado la situación y no parece necesario eh, la existencia del decreto, motivo por el cual eh, se retira. Eh, y, y si teníamos información, lo tuvimos todos eh, los españoles, todos los europeos, eh, la noche anterior cuando uno de los miembros del panel de la EMA, uno de los miembros destacados del panel de la EMA, hizo unas declaraciones, cosa un poco asombrosa, hizo unas declaraciones públicas a un medio, eh, sabiendo ya que también sabíamos, decía Díaz, que la EMA se iba a manifestar y que había estas sospechas. Pero cuando ya un miembro del propio panel eh, de la Agencia Europea de Medicamento hace estas eh, declaraciones, es evidente que se va a tomar una decisión y esto ocurre eh, el día anterior por la noche. Eh, lo sensato probablemente hubiera sido que fuera eh, el propio gobierno eh, de la nación, el propio Ministerio de Sanidad, quien hubiera anunciado esta decisión. Pero insisto, eh, parece que el gobierno está más instalado en la no decisión eh, que en la decisión. Pero lo que nosotros hicimos ayer, como muy bien ha comentado la consejera, es tomar una decisión de una suspensión cautelar de unas horas que nos parecía lo prudente y de la cual eh, pedimos disculpas por la precipitación, la precipitación. Eh, fue provocada eh, porque la información eh, de que se iba a producir esta decisión eh, la conocimos con muy pocas horas de antelación y además fue una decisión comunicada eh, a la ministra de Sanidad como a mí también me consta personalmente. Damos la palabra ya a Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Óscar. Hola, buenas. Consejera, me ha parecido entenderle que... Castilla y León llevaba eh, semanas y hasta meses pidiendo lo que ayer les propuso eh, el Ministerio eh, sobre la vacunación, entiendo. Eh, entonces, yo no sé si Castilla y León ha estado poniendo vacunas a, a ese grupo de población eh, con algunas dudas, si nos puede aclarar este extremo. También si nos puede aclarar si, si la posición de Castilla y León es que estas vacunas se utilicen ahora en personas mayores, para las que no estaban indicadas las vacunas. Y por último, para el vicepresidente, si no cree que, que, que la unilateralidad aplicada ayer eh, también puede causar cierta desafección respecto a las vacunas y cierta incertidumbre en las personas que se las tenían que haber puesto. Gracias. Bueno, eh, vamos a ver, cuando digo que hace semanas que hablamos de eh, las vacunas... De AstraZeneca, eh, prorrogarlas hasta 65 años, fue una propuesta de algunas comunidades autónomas dentro de la Comisión de Salud Pública, porque eh, nos parecía que eh, era eh, un grupo de edad eh, extraordinariamente importante para poder poner las vacunas. Eh, la justificación que se dio en el seno de, del Ministerio, del Consejo Interterritorial, para tomar la, la decisión era que eh, no estaba incluido ese grupo de edad en los estudios iniciales para su eh, aprobación de la vacuna de AstraZeneca. Es decir, no habían incluido a mayores de eh, 55, mayores de 60 eh, y no se sabía cuáles eran los posibles efectos que podrían tener en ellos. Pero durante todo este tiempo se han ido haciendo estos estudios y han confirmado lo que sospechábamos por experiencias de otras vacunas, y era que era muy seguro el poder vacunar y más seguro a medida que vas siendo más mayor por la reactogenidad frente a las, a las vacunas de, el, de AstraZeneca. Por lo tanto, el objetivo es, como he enseñado antes en la... En la, en la diapositiva, si tenemos, si la mortalidad, o sea, el primer objetivo que tenemos que tener es disminuir la mortalidad, también la morbilidad, pero sobre todo disminuir la mortalidad por la, por la enfermedad. Si sabemos en qué personas se está produciendo, son las personas que primero tenemos que proteger, por lo tanto, vamos a, a trabajar para personas mayores. Eh, sé que el vicepresidente le han dirigido la pregunta de unilateralidad, pero en este caso quiero también yo decir decir algo. Eh, vamos a ver, todas las comunidades autónomas estamos tomando decisiones de organización y planificación según nuestra, nuestras, nuestra propia comunidad autónoma. Unos eh, avanzan y lo hacen de determinada manera con una, con una vacuna, de otra manera con otra, estando todos dentro del marco de la, de la estrategia nacional. No hay unilateralidad porque no hay un cambio del plan de la estrategia nacional, no hay un cambio del plan de la estrategia nacional, solo hay una prudencia frente a un evento que todavía no teníamos claro cuál iba a ser porque no sabíamos que era algo importante. Que iba a reunir a los, a los ministros de Sanidad de Europa, pero no conocíamos el contenido de ese, no sabíamos la envergadura, el impacto que podía tener, a quién podía afectar. Entonces eso no lo conocíamos y nos parecía que tener prudencia y esperar unas horas es algo que no alteraba para nada la vacunación, que se puede recuperar, pero que evidentemente era importante el, el ponerlo en marcha y a, y a día de hoy sabemos y se ha acordado en todo el Consejo Interterritorial que a los menores de 60 años no les vamos a vacunar de momento. Momento con AstraZeneca. Sí, sobre la pregunta de la unilateralidad eh, y sobre si nosotros hemos estado tomando decisiones en Castilla y León, no, nosotros en Castilla y León no, en toda España. ¿eh? No hay ninguna información que tuviera la Comunidad de Castilla y León que no tuviera los consejeros y la ministra. Ninguna. ¿eh? Todos los consejeros de sanidad, la ministra de sanidad, y la inmensa mayoría eh, del personal sanitario que se dedica a este asunto. Eh, Tenía eh, un grado de información. Sabíamos eh, eh, que, como muy bien ha dicho la consejera, eh, no se había aprobado eh, por encima de 60 años por falta de estudio eh, en, eh, en el ensayo que validó la vacuna. Pero también sabíamos que en Inglaterra se estaban poniendo millones de vacunas a toda la población de esta cénica mayor de 60 años. ¿eh? Y nuestra opinión ha sido siempre eh, y voy a intentar explicarla que yo creo que es bastante sencillo, eh, concentremos el riesgo donde el beneficio es máximo. Vamos ¿eh? a ver los gráficos eh, de mortalidad y de letalidad de la epidemia en mayores de 60 años. si tú tienes una vacuna que tiene muy poco riesgo, muy poco riesgo de complicaciones, pero que tienes unas dudas razonables eh, de que te genera estos efectos trombóticos. Que además ese riesgo parece que se da en menores de 60 años, ¿eh? que son justo los que no tienen letalidad prácticamente por el coronavirus, porque toda tu letalidad se acumula en los mayores de 80 años. Parece de sentido común, vacuna primero a quienes más riesgo tienen ¿eh? de tener un problema grave y de fallecer por el coronavirus, y vacuna después. A, a los que menos riesgo tienen. La relación riesgo-beneficio es evidentemente muy superior en aquellos grupos de edad en los cuales la letalidad supera el 12, el 15, hasta el 30, el 40%. ¿eh? Y además sabemos que no hay diferencia y que de haberla es a favor de las edades inferiores en efectos trombóticos. Por tanto, nuestra decisión eh, y nuestra propuesta estaba cargada de lógica y está cargada de lógica, ¿eh? de lógica eh, sanitaria. Es verdad que lo que ocurrió ayer puede generar eh, desafección e incertidumbre, yo no lo puedo negar, pero es que desafección e incertidumbre llevamos generando desde el momento que decidimos que nuestro gobierno se bajaba del barco y hagan ustedes lo que puedan. ¿eh? Y esto llevamos diciéndolo meses, meses. ¿eh? Pero claro, lo que no puede ser es que uno salga siempre a anunciar la foto, ¿eh? Eh, mantenga este sistema de cogobernanza del hortelano en el que llevamos ¿eh? ya unos cuantos meses, en el cual usted se carga el marrón, usted se carga las restricciones, usted se carga las decisiones difíciles y yo anuncio el fin de la epidemia. Vamos cuatro veces ya que hemos anunciado el fin de la epidemia. Esto naturalmente que genera desafección y naturalmente que genera incertidumbre. ¿eh? Pero nuestra obligación como gobernantes es intentar preservar al máximo la salud y la vida de nuestros conciudadanos. Y nosotros, ese gobierno, insisto, siempre, siempre, eh, ha apoyado al Gobierno cuando tenía que tomar una decisión difícil y nunca ha dejado de tomar una decisión eh, que le eh, parecía tenía que tomar para preservar la vida de sus ciudadanos. Así llevamos desde el inicio eh, y así vamos a seguir. Desgraciadamente, vamos a seguir así porque el presidente del Gobierno ha decidido que es mucho más importante su rentabilidad política y electoral que liderar a la nación en sus peores momentos. Pero esta es la decisión del presidente del gobierno, no de la Junta de Castilla y León. Turno ya para Sonia Díaz de la Agencia Europa Press. Adelante, Sonia. Y hola, buenos días. Hablando del presidente del Gobierno, yo quería que, me, que hicieran una valoración sobre la decisión de no alargar el estado de alarma y que a partir del 9 de mayo eh, las decisiones sean en el Consejo Interterritorial. Si cree que, que en el seno de este Consejo Interterritorial se pueden eh, tomar decisiones que sean de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y con qué instrumentos, una vez terminado el estado de alarma, se quedan las comunidades autónomas para tomar decisiones contundentes eh, después del fin de este estado. De alarma. Y luego, por otra parte, quería saber, no sé si alguno de los comparecientes está en el tramo de edad que le toca ahora vacunarse con AstraZeneca. Y para, para concienciar a la población, quería saber si ustedes eh, se van a poner esta vacuna eh, sin ningún problema y que nos explicarán un poco qué pasa con la población de más de 70 años, si van a seguir con Pfizer y Moderna. Muchas gracias. Sobre los anuncios del presidente del Gobierno, pues tienen el valor de los anuncios del presidente del Gobierno como tantos otros, llegará el día y ya lo veremos, pero los anuncios del presidente del Gobierno, eh, desgraciadamente, para los españoles tienen el valor que tienen y para este que les habla, el mismo valor que para la media de los españoles. Yo, a pesar de mi aspecto, no estoy en la edad, pero creo que nuestra consejera, que se conserva mucho mejor, sí que está en la edad. Ahora, ahora lo cuento esto. Bueno, eh, vamos a ver, en relación al estado de alarma, eh, ayer lo comenté en el Consejo Interterritorial, yo creo que a un mes eh, de, de fin del estado de alarma, cuando estamos en un inicio de una cuarta ola, que no sabemos cuál va a ser muy bien su comportamiento, pero que todavía tiene que pasar una semana dos para para valorar el impacto que tiene sobre nuestra, nuestra población, pues a mí me parece que es eh, muy prematuro. Y eh, yo pedí, como hago todos los consejos interterritoriales, que tengamos herramientas para poder. Eh, gestionar lo mejor posible una pandemia y no tener que judicializar cualquier actuación que se haga. Por lo tanto, sigo pidiendo algo que he pedido siempre que es eh, la Ley de Salud Pública, la Ley de Salud Pública que el veinte de mayo el año pasado, el 20 de mayo del 2020, el señor Pedro Sánchez eh, solicitó y dijo, anunció que, iba, eh, que se, se iba a trabajar porque no podíamos seguir trabajando después de tener eh, la pandemia que estábamos teniendo con los instrumentos y las herramientas legislativas que teníamos. Entonces, es importante el tenerlo configurado, pero a lo mejor ya no tanto para ahora que también, sino de aquí al futuro. Esto nos ha sucedido ahora, pero tenemos que tener claro que puede pasar para, para el futuro. En cuanto a si Pfizer y Moderna mayores de 70 años ese es el objetivo, es decir, eh, seguir vacunando con Pfizer y Moderna en los mayores de 70 años y la duda eh, en estudio ahora mismo por la Comisión de Salud Pública es de 65 a 70. De 60 a 65 AstraZeneca y de 65 a 70, pues eh, se está también valorando también a nivel de, de Europa también la posibilidad de AstraZeneca. En cuanto a si nos vacunamos. Eh, yo me voy a vacunar, eh, me voy a vacunar en estos, en estos días, me llamarán. Eh, soy de 1959, por lo tanto, cuando me toque, eh, ahí estaré, pondré mi brazo y me vacunaré con AstraZeneca, de la cual me fío mucho. Vamos a pasar ya al diario.es. Ahí está Alba Camazón. Alba, buenos días. Hola, buenos días a los tres. Yo quería preguntarles, a ver, ¿cómo nos pueden justificar que se cancele en un día eh, la vacunación por el riesgo que puede suponer, que hablaba incluso de, de fallecimientos el vicepresidente, y a la vez tranquilicen a los que se han vacunado hasta ahora, porque la mayoría de ellos están por debajo de los 60 años. No sé cómo esperan que la gente confíe en la vacuna después de estos mensajes tan, que pueden parecer contradictorios. Gracias. Cancelamos en un día no por, no por los efectos secundarios de la vacuna, se canceló en un día por el desconocimiento que se tenía sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna. Es decir, nosotros no cancelamos porque sospecháramos que la vacuna generaba unos efectos secundarios eh, importantísimos, no. Lo que nos preocupaba era saber que eh, iba a haber un nuevo, un nuevo informe, que ese nuevo informe iba probablemente a cambiar la ficha técnica y no tener el conocimiento de la envergadura. Que podía tener ese, ese cambio es lo que hizo. Vamos a parar, esperamos, vemos, y si realmente esto es, es bueno, es, significa cambiar la población diana o significa tener una serie de, de cuidados, pues nos adaptaremos. Pero no teníamos, yo no tenía conocimiento del contenido de, de la EMA. Podíamos tener la sospecha por los comentarios que había hecho alguien, pero no de manera oficial. Eh, de, oficialmente el, el, el comunicado lo tuvimos al mediodía, es decir, eh, no lo teníamos. Pero claro, ante la duda de que esto era importante, encima saber que se iban a reunir los, los ministros eh, de Sanidad de, ta, de toda Europa, pues sabíamos que no era para decir que no pasaba nada. Finalmente ha sido la incorporación de un nuevo efecto secundario no conocido en ficha técnica y eh, recomendaciones de uso en población. Eso es lo que ha significado. Afortunadamente, eh, menos de lo, que podía, de lo que podía ser. Y la comunicación de un efecto no conocido, pero que afortunadamente es un efecto muy raro. Por lo tanto, eh, yo creo que estamos a veces sobreinformando muchísimo de, de los efectos secundarios de un producto determinado como es este. Pero si de verdad nos leyéramos todos los efectos secundarios de todo lo que tomamos, pues nos damos cuenta de que hay efectos que son muy frecuentes, otros que son menos frecuentes, otros que son raros y otros que son muy raros. Y eso le sucede a todos los productos sanitarios. Lo importante es tener determinado qué, qué importancia tiene. Es decir, no es lo mismo que esto que me digan... Que es 3,4 eh, por millón de habitantes, que nos dijeran, no, es que de cada mil personas fallecen 10. Pues entonces, eso evidentemente no es lo mismo. El desconocimiento de la envergadura que podía tener el efecto secundario es lo que hizo eh, Prudencia. Esperemos a ver de qué se trata y pongamos luego después en marcha la recuperación del, de, bueno, pues del día perdido. Voy, voy a tratar de explicarlo en román paladino, a ver si se entiende. Yo estoy seguro que ustedes lo entienden y eh, que la inmensa mayoría de los medios lo entienden, pero es verdad que quizás es difícil explicar a la población. Mire, eh, usted es miembro de un gobierno ¿vale? y sabe que hoy, a raíz de unos efectos adversos, eh, la agencia que regula este medicamento puede tomar la decisión, uno, de suspenderlo eh, totalmente, como se ha hecho en los países nórdicos, dos, de suspenderlo en menores de una edad, 65, 60, 55, porque hay, hay países con todas las edades, 30 años, como ha ocurrido en, en Inglaterra. Usted va a administrar 5.000, 6.000 dosis en este día. Eh. Sabe que además, eh, entre los efectos adversos eh, posibles está eh, un, el fallecimiento a consecuencia de una trombosis eh, de los senos cerebrales. Sabe también que si se suspende... Esta medicación, como puede ocurrir, esas 5.000, 6.000 personas le van a preguntar, como están preguntando hoy en toda España, qué ocurre con la segunda dosis, por ejemplo. ¿eh? Sabe también que si esto ocurre, eh, y fruto de la mala suerte, una de las personas que ha quedado fuera de indicación en ese mismo día tiene un problema grave, eh, tiene usted que probablemente a cualquier medio, el suyo, por ejemplo, dar la explicación a usted por qué. No tomó esta decisión de suspenderlo cautelarmente sabiendo que esto podía suceder. ¿eh? Y, 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 y me imagino lo que hubiera dicho, por ejemplo, pues, el líder de la oposición en nuestra comunidad. ¿no? Hemos tenido un efecto adverso severo, ha habido un problema grave, ¿eh? y ustedes sabían y no lo han prohibido. ¿eh? En esto consiste la política, en tomar decisiones, en poner las cosas en un riesgo y una avanza. Nosotros pensábamos que eh, suspender cautelarmente unas horas hasta saber exactamente de qué se trataba era lo prudente. Lo pensábamos ayer y lo pensamos hoy. Y como lo pensábamos ayer y lo pensamos hoy, tomamos la decisión que entendíamos que era más prudente, aún a un riesgo de ser una decisión que generase eh, una reacción impopular o críticas eh, como ha generado. Porque si ayer eh, hubiéramos vacunado a mil o dos mil personas por debajo de 65 hoy, tendríamos que estar explicando a esas mil o dos mil personas que, sabiendo que esto era posible, no sabemos qué vamos a hacer con su segunda dosis. Si hubiera ocurrido un evento, pues tendríamos que estar hoy explicando esto. Hoy estamos explicando eh, cómo vamos a recuperar eh, unas horas. Para nosotros es bastante más razonable estar hoy explicando cómo vamos a recuperar unas horas que que hubiera ocurrido con todas estas segundas dosis. Por tanto, eh, yo creo que eh, se explica bastante bien, se explica tan bien también que el Comité Interterritorial, que el Ministerio, han propuesto suspenderlo por debajo de 60 años. Por tanto, eh, eh, nosotros hicimos eh, lo que era correcto y lo que era prudente. Eh, y, y yo creo que usted lo entiende bien y que si, si usted estuviera hoy en el evento adverso, eh, pues nos estaría eh, pidiendo explicaciones por el evento adverso. Seguimos adelante ahora con Luis Falcón de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Luis. Sí, buenos días. Para el vicepresidente Igea, ¿en qué situación se encuentra la tramitación de la supresión del impuesto de sucesiones en Castilla y León cuando era una de sus, de sus leyes estrella? Y para la consejera de Sanidad, ¿cuál cree usted como médico que es la mejor solución para terminar de inmunizar a quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca? Gracias. Bueno, la supresión, como saben todos ustedes, se encuentra en el Parlamento eh, de la Comunidad y va a ser tramitada eh, en este periodo de sesiones. Bueno, en relación a, a mi opinión como médico sobre la, la segunda dosis de, de AstraZeneca, decir que ahora hay tres vías de, de estudio en estos momentos y mi decisión, eh, mi opinión como médico es seguir a la ciencia. La ciencia está investigando y eh, uno de los caminos es. Valorar que una sola dosis de AstraZeneca te confiere una inmunidad del 70% y no poner una segunda dosis. Esa es una, una vía que se está estudiando. La segunda vía que se está estudiando es. Con 800.000 personas que han sido vacunadas en el Reino Unido con las dos dosis, estar viendo cuáles son sus efectos secundarios y si merece la pena eh, retrasar un poco en vez de hacerlo a las 12, a las 12 semanas, que sea más tarde. Esa es la, la segunda línea de investigación. Y la tercera línea de investigación, que se lleva ya un estudio muy, muy interesante en el Reino Unido, es la mezcla de vacunas. Es decir, eh, si tú has recibido una vacuna determinada, que tu eh, dosis de recuerdo sea con otra. Es decir, que si tú has tenido eh, AstraZeneca eh, y se decide que hay que poner una segunda vacuna, que pueda ser pues, un ARN mensajero y que nos pueda también eh, eh, potenciar. Este estudio eh, sale también de la de la de la creencia por parte de los científicos que entrar por diferentes vías a la hora de vacunar puede eh, conferir mayor inmunidad. Entonces, estas son las tres líneas conocidas por mí hasta ahora eh, que se están eh, barajando y se están estudiando. Pero la Comisión eh, de Salud Pública está ahora mismo trabajando en el, en el tema y, y no tiene muchos días para tomar la decisión, con lo cual nos lo comunicarán y nosotros se lo comunicaremos a ustedes. Desde el norte de Castilla nos sigue esta mañana Antonio García Encinas. Antonio. Hola, hola buenas tardes. Quería preguntarles, han, han alegado prudencia para tomar la decisión, eh, pero ayer muchos, muchas comunidades autónomas estaban vacunando y criticaron que fueran por libre. No sé si es que esas comunidades, a sus ojos, pues no han sido, no han sido prudentes. Y respecto a la decisión, o decisión del gobierno, quizá preguntarles si, si la decisión precisamente no fue esperar a conocer el informe. Muchas gracias. Vamos a ver, vuelvo a repetir, esperar a, a conocer el informe hubiera sido la, la, la solución más fácil para mí, es decir, eh, sale al mediodía. Eh, cierro los ojos, no tomo decisiones y, si pasa algo, pues mira, eh, nosotros no somos así, no no, no no podemos evitarlo. Yo, desde luego, no lo, no lo puedo evitar. Me parece que cuando eh, sospecho que algo puede generar un problema, creo que tenemos que ser prudentes y creo que es una un axioma fundamental. El que otras comunidades autónomas eh, no lo hayan tenido en cuenta, pues no lo, han, no lo habrán considerado oportuno, en algunos casos, porque ya habían puesto todas las vacunas de hasta Zeneca y no tenían más que poner. Es decir, hay mucha variabilidad. Yo, desde luego, siempre digo lo mismo. Bastante tengo con lo mío como para fijarme en lo que hacen los demás. Lo que sí hice fue decérselo a quien se lo tenía que decir, que era la ministra de Sanidad, y eh, lo, lo hice por dos veces. Eh, quiero romper un poco ese, esa, ese, eso que se está diciendo que fuimos por libre. No, no, no fuimos por libre. No tomamos una decisión eh, de, de romper la estrategia de vacunación. Tomamos una decisión de seguir la estrategia de vacunación, pero durante unas horas ser prudentes y esperar. La estrategia de, de romper hubiera sido, pues yo quito estas vacunas, lo hago de esta manera, cambio las, eh, cambio las edades, ahora empiezo por, por los jóvenes en vez de por los mayores. Es decir, eso sí es romper la estrategia nacional, pero el, el tener prudencia ante un determinado eh, sospecha de que algo está pasando pero que no lo conozco, pues evidentemente no creo que sea eh, ir por libres. Yo nunca he hecho comentarios de, de tomas de decisiones de otras consejerías en relación a ahora vacunamos a los menores de 50 o ahora, ahora hacemos otra cosa. Yo creo que cada uno tiene su responsabilidad y tiene que, que responder ante quien tiene que responder y desde luego yo Respondo ante los ciudadanos y ante mi gobierno. Eh, sobre si la decisión del gobierno fue esperar a conocer el informe, no. La decisión del gobierno volvió a ser que decidan eh, las comunidades autónomas. Por eso lo llevó al Interterritorial. He de decir que esto es una cosa curiosa. En este país hay una cosa que se llama la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios que es quien hace las fichas técnicas de los eh, medicamentos y las indicaciones. ¿eh? Y, 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 y esta, en este caso, eh, esta decisión no la toma la agencia española, no se toma centralizadamente, sino que se toma en el eh, Consejo Interterritor Interterritorial. Nosotros no valoramos las decisiones de otras comunidades autónomas, pero voy a hacer un breve repaso eh, de cuántas veces nos ha ocurrido esto. Mire, el primer estado de alarma, la primera comunidad que salió a pedir el estado de alarma fue esta Junta de Castilla y León. ¿Fueron imprudentes los otros o nosotros eh, hicimos lo correcto? En el segundo estado de alarma también. También fue esta comunidad la que salió primero a pedir eh, y a implantar el toque de queda en el segundo estado de alarma. Después todas las comunidades hicieron lo mismo. ¿Quién es el imprudente? ¿Quién toma las decisiones? Mire, lo que quizás ocurre en esta Junta y en este Gobierno es que nosotros eh, hemos tomado una decisión desde el principio, eh, que es no atender a las consideraciones políticas o electorales en la toma de decisiones durante esta crisis. Y en eso nos hemos mantenido. ¿eh? Y nos mantuvimos cuando pedimos el primer estado de alarma, el segundo estado de alarma, cuando hemos tomado decisiones una vez detrás de otra. Y nos vamos a mantener así. Y nos vamos a mantener así mientras nosotros estemos en esta Junta de Castilla y León. Nosotros vamos a seguir apoyando al Gobierno cuando tenga que tomar decisiones difíciles, como hemos hecho siempre, pero cuando decida no decidir, nosotros vamos a seguir tomando decisiones, porque nos pagan para tomar decisiones. En el diario ABC está para hacer su pregunta Monse, cerrador. Monse, adelante. Sí, hola, buenos días. Yo quería saber, no sé si es posible, eh, ayer cuando se suspendió la vacunación, eh, la mayoría de las personas que estaban convocadas eran precisamente mayores de 60 años en esas vacunaciones masivas, pero no sé si tienen algún dato o referencia de los menores de 60 años, que entiendo que eran eh, los llamados trabajadores eh, esenciales que estaban convocados para esta cita. Y ahí sobre ellos quería preguntar también precisamente si no cree que la inquietud y, y el miedo eh, bueno pues se está alojando un poco en estos colectivos que ya están vacunados eh, y por otra parte en relación con el decreto me gustaría saber si la Junta considera que la situación de los hospitales eh, es mejor o, o está lo suficientemente asentada como para retirarlo. Vale muchas gracias. Bueno, en principio, eh, ahora mismo no, no sé el porcentaje de personas que eh, eran menores de 60 años, que estaban convocados eh, ayer para, para ser vacunados, pero quedaban todavía personas del grupo 3B, personas del grupo del grupo 5. Es decir, que, que es fácil que hubiera un porcentaje, probablemente no grande, porque la mayor parte de las personas eran eh, de 1956, es decir, que podían ser eh, personas de, de 65 años. Pero pero el porcentaje exactamente eh, ahora mismo no, no lo sé. Eh, sí que he pedido que, que me lo digan, pero en este momento este dato eh, no lo tengo. La inquietud sobre los colectivos vacunados, pues vuelvo a decir lo mismo. Eh, Todas las vacunas pueden tener, incluso las vacunas de Pfizer y, y Moderna, cuando les hemos puesto en personas más jóvenes, ha habido más efectos secundarios que en las personas mayores. La mayor parte de las personas mayores no han tenido efectos secundarios con Pfizer y Moderna, igual que las personas mayores en el Reino Unido, cuando se les ha puesto AstraZeneca, han tenido menos efectos secundarios, probablemente porque tienen un, un, un sistema inmunitario que reacciona menos. A más jóvenes eres, más posibilidad hay de, de reaccionar. Con lo cual. Eh, Volver a decir que eh, los datos son los datos que a veces cuando eh, maximizamos tanto la, la información parece que la damos más importancia de la que tiene, pero es muy relativa a todos los efectos secundarios que puede tener la vacuna. Desde luego, lo que es evidente es que los beneficios de la vacuna superan con mucho los riesgos de la misma. Con mucho, con mucho. Y lo que se trata, y por lo que hacemos estas revisiones, es intentar con, eh, tener el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Entonces, por eso es importante que seleccionemos bien los grupos, que hagamos bien eh, toda, toda esta toma de decisiones. Y lo malo es que nosotros vamos aprendiendo con el coronavirus y su desarrollo. Se está investigando mucho, pero se está haciendo casi al mismo tiempo que se están produciendo las pandemias. El del de... decreto, decir que es evidente, solo hay que mirar eh, los gráficos de, de ocupación, que la situación en este momento es una situación eh, grave, importante, que decir que pero nuestros niveles de ocupación están muy, muy por debajo de lo que estaban en ese momento y sobre todo lo que estamos viendo es que la pendiente de crecimiento no tiene nada que ver una pendiente que tuvimos en enero, donde pasamos de tener 434 pacientes en planta a tener 2.096 en prácticamente una o dos semanas. Esto no está ocurriendo ahora. El número de reproducción del virus no tiene nada que ver con lo que tuvimos en diciembre. Y además sabemos eh, que la vacunación va a hacer su efecto sobre el porcentaje de población que acumula eh, el 80% de la mortalidad. Todas estas razones son las que nos hacen con toda la prudencia necesaria, eh, prever una situación hospitalaria diferente a la que teníamos entonces. En la opinión de Zamora tenemos esta mañana o esta tarde ya a Carlos Gil. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Eh, eh, por ser breve, bueno, eh, la segunda dosis ya ha explicado lo que, las posibilidades que se abren, pero les quería pedir el eh, minuto resultado del, del calendario de vacunación. Por lo que he entendido, men, eh, menos de 60 años de momento nada, 60-65 AstraZeneca, 65-70 valorar AstraZeneca, más de 70 Pfizer y Moderna, más de 80 Pfizer y, y Moderna. No sé si. Si es así, y a la consejera de familia eh, le quería preguntar si esta ley de se, del tercer sector eh, significa eh, implicar más a la sociedad en lo que es eh, la atención de los servicios sociales, ¿no? eh, dejar más en manos de la sociedad esta atención y menos de la Administración. Gracias. Bueno, un calendario perfecto, ¿eh? es así. Sí. A ver, la ley lo que, lo que significa es un reconocimiento a la labor que se hace, una garantía jurídica a ese tercer sector, a esas asociaciones, a, a esas fundaciones que ahora mismo están desarrollando esos servicios sociales o ahora mismo están desarrollando esas funciones, una garantía también económica de sostenibilidad, una garantía... De, de financiación y seguir trabajando de la misma manera que se está trabajando hasta el momento. Los servicios sociales de Castilla y León, siempre lo hemos dicho, es un trabajo en red, es un trabajo fruto de la colaboración entre las entidades locales, eh, la Junta de Castilla y León y las distintas entidades que, com que componen o que conforman el tercer sector. Y esta ley lo que hace es poner en valor, eh, reivindicar y empoderar, en cierta manera, eh, la labor que está desarrollando ese tercer sector, sobre todo dotándolos de esa seguridad jurídica y de esa seguridad o, o esa sostenibilidad financiera que tantas veces nos han reclamado. Damos la palabra a continuación a Carlos Domínguez de Ileón. Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Eh, por un lado, quería preguntar a la consejera de Sanidad eh, qué papel jugó el hecho de que precisamente ayer, cuando se tomó la decisión de paralizar puntualmente la vacunación, estuviera prevista precisamente esa vacunación en, en la Consejería de Sanidad. Y de paso también porque en la Consejería de Sanidad se les vacuna in situ, eh, cuando no son un centro médico, eh, al resto de la población se tiene que dirigir a los lugares de vacunación habituales. Y al vicepresidente eh, me gustaría preguntarle cuál sería su respuesta a un ayuntamiento que desoiga las decisiones colegiadas que adopta en, en, en sus competencias la junta de castilla y león y lo justifique diciendo que bueno que lo hacen porque deciden no van a apoyar a aquellos que no, decir, que no toman las decisiones como, como la junta de castilla y león está justificando un poco su postura que adoptó ayer o la que adoptó en su día con el adelanto de, del toque de queda porque cuando eso se ha producido la junta de castilla y león ha sancionado a los ayuntamientos que han adoptado esas decisiones. Gracias. Bueno, en, realidad, en relación a la pregunta sobre el papel que jugó el hecho de paralizar la vacunación en la Consejería de Sanidad, cero. Es decir, absolutamente nada. De la misma manera que no jugó ningún papel cuando eh, inmovilizamos un lote determinado también de AstraZeneca, porque había una duda de, eh, de que producía efectos secundarios. Por lo tanto, el hecho de paralizar la, eh, la Junta de Castilla y León, que recuerdo que a esos profesionales que vamos a vacunar están incluidos en el calendario vacunal y además les estamos vacunando los últimos y están específicamente reconocidos en el, en el apartado, algunos de ellos en el 2 y otros en el, en el 3B. Por lo tanto, eh, yo, de hecho, ni, no tenía, eh, vamos, en ese momento, cuando tomé la decisión, para nada la tomé pensando en, en la Consejería. Si hubiera sido así, hubiera paralizado solo la Consejería, pero es que ese no fue para nada el caso. ¿El ¿Por qué lo centralizamos? Porque hacemos eh, vacunaciones centralizadas eh, y cuando centralizamos es para intentar eh, utilizar, hacer el número mayor de vacunaciones en el mínimo tiempo posible. Pero es que además en la Consejería es que lo hacemos. Con con medios propios. Es decir, que aquellos médicos y enfermeras que trabajan en la Consejería nos están ayudando en su horario laboral, nos están ayudando a poner estas vacunas y así no detraemos ningún recurso de, otras, eh, de, otros, eh, de otros sitios donde se están haciendo vacunación. Es decir, no vamos a, a dedicar vacunas de enfermeras que, estén, que puedan estar en centros de vacunación masivo para la, la Consejería. Es decir, lo hacemos con medios propios. Esa es la razón para tenerlo centralizado. Sí, bueno, he de confesarle un secreto, eh, porque es un secreto que hemos guardado eh, hasta hoy, pero ya que lo ha desvelado, permítame eh, que se lo comunique. Nosotros, naturalmente, como teníamos programada la vacunación eh, ayer de la Consejería de Sanidad, tiramos de nuestros contactos en Bruselas para provocar la convocatoria urgente de la EMA. ¿no? Y así que coincidiera eh, con, bueno, es que esto, de verdad, hay veces que hay que ser un poquito realista. Eh, mire, eh, sobre qué haremos nosotros con un ayuntamiento que desoiga las decisiones. Si son decisiones a las que están obligados, haremos lo que hemos hecho hasta ahora, sancionarles. Pero es que no es lo que hemos hecho nosotros ayer. Es que nuestra competencia es la ordenación eh, de las vacunas. Como le dijo por dos veces la ministra a la consejera, y nosotros tomamos una decisión en el ámbito de nuestras competencias. ¿Qué hacemos nosotros cuando la gente se salta las decisiones y están obligados normativamente? Sancionarles. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿eh? Pero es que esta era nuestra competencia. Por tanto, eh, tomamos una decisión en el ámbito de nuestra competencia, como muy bien, y por dos veces le dijo la ministra de Sanidad a la consejera. Seguimos ahora con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, como la actual indicación de AstraZeneca es relativamente pequeña, entiendo que vacunar a una franja de solo cinco años en la que además hay muchísimas personas que ya estaban vacunadas antes por su profesión, se puede hacer bastante rápido y luego encontrarnos un poco de, de brazos cruzados, de decir, bueno, ¿y ahora cómo avanzamos? Entonces, a un riesgo de que me digan que todavía falta tiempo y que ya veremos, lo que quería preguntar es si en el interterritorial de ayer o ustedes mismos han empezado a, a, a plantearse qué producto se va a utilizar con la gente de 50 y pico, de 40 y pico años, si se espera a Janssen o, o cuál se va a utilizar. Esa sería una pregunta y la otra es... ¿Cuánto tiempo tenemos para decidirlo? Es decir, ¿cuánto calculaban ustedes tardar en vacunar a esa pequeña franja de 60 a 65 años? Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a ver, lo que necesitamos, eh, a veces el, el conflicto que tenemos fundamental es conocer el número de vacunas eh, que vamos a recibir. Ahora mismo estamos recibiendo unas dosis, yo creo que considerables de Pfizer, 92.000 vacunas semanales. Eh, nos han anunciado que vamos a, a tener Moderna. A finales de, de mes vamos a tener Janssen. Entonces, nosotros tenemos varias estimaciones para intentar acabar, eh, tal y como se ha dicho a nivel central, intentar acabar en, en agosto, pero evidentemente va a depender claramente de las, de las vacunas. Janssen es una vacuna que va a aportar, yo creo que mucho, sobre todo eh, si llega en un número importante, primero porque es una sola dosis, tiene, no tiene eh, la logística de conservación es muy. Es muy fácil, por lo tanto, nos eh, ayudaría mucho en las vacunaciones masivas. Si aparece con un número suficiente, yo creo que va a ser una, un gran avance. Es decir, el seguir contando con las vacunas de Pfizer hasta eh, CNK en el grupo en el que tiene que estar y en el resto poder ir tirando de las nuevas vacunas, pero probablemente utilizar las que tengamos disponibles en ese momento. Es decir, no, excepto que hay contraindicación con alguna o más que contraindicación, cuidado en determinadas poblaciones pues eh, a lo mejor en un momento determinado utilizamos unas determinadas vacunas en, en poblaciones eh, definidas. Pero esto eh, va a depender mucho de lo que nos va llegando todas las semanas. Eh, creemos que dentro de poco podamos tener un calendario mucho más definido que nos permita eh, hacerlo. Hasta ahora lo que trabajamos es con estimaciones. Respecto, si no me equivoco, me corrija la consejera, eh, la decisión de si vamos a utilizar AstraZeneca por encima de las 65 creo que se va a tomar la en, la, de la, de la en las Comisión próximas 24 o 48 sí. horas. Lo cual, eh, no, no, más ¿no? probablemente ¿no una semana. pero Una bueno. semana, bueno, cuando tengamos esa, esa decisión tomada, eh, pues eh, utilizaremos AstraZeneca en ese margen de edad que a nosotros, insisto, es lo que más prisa nos corre, es vacunar a los que están por encima de los 55 o 60 años. Sergio García de Soria Noticias, es tu turno ya. Hola, muy buenas. Yo quería preguntar a la Consejera Verónica Casado una valoración de la situación en Castilla y León ahora que ya han pasado unos cuantos días de, de la Semana Santa. Ha dicho cuando empezaba su intervención que estamos en una cuarta ola. No sé si se refería más a nivel nacional o a nivel de comun la comunidad. Y bueno, en cualquier caso, si ya podemos descartar que vaya a haber un, un repunte como el que como el que pasó en, en Navidad, que es lo que queremos todos. Y al vicepresidente Igea, por, por cambiar un poco de tema, en la rueda de prensa de la semana pasada, usted presumía de transparencia de datos por publicar eh, los costes o los gastos de publicidad institucional de la Junta de Castilla y León. Entonces, claro, publicar esos datos está muy bien, pero si no va acompañado de los criterios por los que se reparte el dinero, es pues, como no hacer nada, porque. Hay medios muy similares a los que los impactos se les pagan 400 veces más caros que a otros de la misma categoría. Entonces yo quería preguntarle si existen esos criterios, si existen, si nos los puede decir y si no existen, ¿qué le parece que el dinero público se reparta un poco sin un criterio claro? Muchas gracias. Bueno, en relación sobre la valoración en Castilla y León, lo que tenemos claro es que sí estamos en una cuarta ola. Lo que no tenemos claro, desde luego yo no lo, no lo puedo saber ahora mismo, es la dimensión que puede tener esta cuarta ola. Desde luego lo que no quiero de ninguna de las maneras es que se parezca a la tercera ola en la que les recuerdo que en la semana de Navidades estábamos en unas cifras eh, buenas, eh, muy parecidas a las que hemos tenido eh, días antes eh, y solamente en cuatro semanas multiplicamos por doce. La incidencia acumulada. Entonces, yo lo que quiero pensar es que eh, esto puede que eh, no suceda por la manera en la que están yendo los datos, que es, las subidas son más paulatinas, pero. Este virus es muy es muy traicionero, se ha comportado de manera muy distinta en la primera, en la segunda, en la tercera y probablemente en la en la cuarta ola. El tener ya personas vacunadas creo que va a tener una incidencia positiva en en muchos sectores, pero desde luego ahora mismo es muy pronto. Tiene que pasar al menos. Eh, 10, 14 días para poder decir eh, el impacto real. Ahora la subida puede ser más relacionada con el puente que más relacionada con la propia Semana Santa. Entonces tienen que pasar al menos 14 días, que es ese tiempo que tenemos de, de incubación y valorar. También tenemos algo que nos puede artefactar, que es el hecho de los cuatro días eh, de, de vacaciones en los que puede haber disminuido el número de. de Identificaciones o el número de pruebas, cosa que no creo, pero eh, tenemos que esperar a que se estabilicen un poco los datos para poder saber cómo se van a ir desarrollando. Como se dice habitualmente, me alegro que me haga esa pregunta. Eh, primero, porque está publicado, es decir, que está en la propia nota de prensa, si yo no recuerdo mal eh, los criterios que se utilizan para medir el impacto, que son JD, Commonscore y. Ahora eh, oh no me sale eh, el siguiente, pero creo que está en la propia nota. Pero Indudablemente que presumimos de datos abiertos, porque gracias a que nosotros tenemos esos datos abiertos usted nos puede hacer esa pregunta. Eh, a mí me gustaría que pudiéramos hacer nuestra pregunta en el Ayuntamiento de Soria o en el de Valladolid, que tuviéramos acceso eh, a medio por medio eh, cuánto se ha gastado en campañas de publicidad. A mí y a muchos vallisoletanos, y a muchos sorianos, y a muchos castellanos y leoneses. ¿Por qué? Porque cuando uno publica esos datos como los criterios y los impactos están medidos eh, por estas organizaciones eh, que le he dicho, en las que están de acuerdo en eh, general, eh, perdón, si es el EGM, OJD y Conscor, son eh, eh, los tres eh, elementos que utilizamos, me faltaba uno. Eh, por tanto, ustedes pueden hacer su trabajo analizando esos datos, analizando los impactos y, y lo que usted ha hecho es lo que nosotros esperábamos eh, que se hiciera. He de decirle que a mí... No deja de sorprenderme, porque este es el segundo año que lo hacemos, que este sea el dato menos comentado de todos los que publicamos en los medios. Yo eh, he de decirle, permítame, eh, eh, ¿cuál fue mi sorpresa cuando nosotros publicamos esto por primera vez, el año pasado, que ningún medio eh, se hizo eco de estos datos? Y este año tampoco. Y lo ha hecho usted, lo cual me alegra mucho. Mucho. Porque espero eh, que estos datos sirvan efectivamente para hacerse esa pregunta que usted se hace. Y esa pregunta se puede contestar, y la pueden contestar ustedes, gracias a que esos datos están publicados. Y si hay un reparto desigual, de acuerdo a los impactos, es bueno que se sepa. Para eso lo publicamos. Lo publicamos para que se sepa. Por lo tanto, eh, el trabajo está hecho, eh, los medios que se utilizan para medir los impactos también están hechos, los criterios también están publicados. Pero, insisto, me alegra mucho, pero mucho, eh, que haya un medio de comunicación en esta comunidad que se haya leído los datos y que sea capaz de hacer ese análisis y publicarlo. Y yo estoy ansioso de leerlo en Soria Noticias. Dos intervenciones más antes de finalizar. La primera de ellas es de Begoña Rincón, Segovia Audaz. Hola, Begoña. Hola, muy buenos días. Eh, mi pregunta es eh, si tienen y cuál es en ese caso fechas o calendario de vacunación para los más de 100 usuarios de los eh, centros de día de discapacitados intelectuales de Segovia que aún no han sido vacunados, sí. como ha denunciado públicamente la Asociación APADEFIN como un trato discriminatorio. Y, por otro lado, saber también los motivos por los que se han contaminado las pruebas en Riaza, cuándo se conocerán los resultados y si eso podría suponer una revisión de las medidas restrictivas. Gracias. La última pregunta. Eh, hubo, ¿Puede suceder en los laboratorios que haya una, una contaminación entre, entre muestras? Entonces, se sobreestimó el, el número de, de, de pruebas que eran positivas. Se volvieron a hacer otra vez las PCRs, pero aún así eh, la, la incidencia sigue siendo muy alta, de 1.794,99, con lo cual eh, no cambia absolutamente eh, nada la decisión eh, tomada. En relación a la fecha de la vacunación de los de los grandes dependientes Se está pasando yo creo que depende del grado de dependencia se están pasando los los datos y yo creo que será en breve ahora no tengo concretamente eh, la fecha cuando se les va se les va a vacunar pero bueno lo lo, lo miramos y se lo se lo comentamos eh, al respecto de la pregunta anterior porque me pasan a, eh, ahora esta información está publicado también en nuestro portal de transparencia, el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se establecieron esos criterios. Está publicado en el acuerdo del Consejo del 30 de diciembre de 2020. Acuerdo al que pueden acceder todos ustedes, donde se establece el compromiso que favorece la accesibilidad de los medios de comunicación a las distintas campañas eh, y se eh, deciden los medidores de sistemas de auditoría existentes, como son, por ejemplo, la OJD, Oficina de Justificación de Difusión, el Estudio General de Medios o Cantar Media para televisión y OJD Interactiva y ComScore para los medios digitales. Por tanto, están publicados también. Eh, los criterios y, y le insisto que yo espero deseoso el análisis de esos datos por parte de Soria Noticias y cualquier otro medio que tenga interés en hacer ese análisis porque para eso, por esa razón publicamos los datos, para que se supiera. Cerramos hoy en el diario de Ávila. Eduardo Cantalapiedra, es tu turno. Hola, buenos días. Eh, bueno, al hilo de la contestación que ha dado la consejera sobre la evolución de la, de la cuarta ola, que antes comentó que, que estaba siendo suave de momento, y a tenor de, de datos eh, que de la evolución de la pandemia que se están dando en provincias como Ávila o Zamora, que de momento pues, eh, están siendo más bajos que en, otra, que en otras provincias, la pregunta es si, si la Junta se plantea durante este mes, que en principio queda de, del estado de alarma el poder eh, reducir el nivel de alerta en, en, en provincias en, en función de esta evolución o si se mantendría este nivel actual hasta el final del estado de alarma. Muchas gracias. Bueno, pregunta muy interesante. Eh, vamos a ver, sí nos planteamos evidentemente las, las desescaladas, pero cuando te, eh, estemos seguros de que no sigue creciendo. Eh, y Ávila eh, está creciendo, está creciendo poco porque tiene parte de unos datos muy buenos. Zamora igual, entonces, eh, cuando pasen los días suficientes después de pasadas la, la Semana Santa, si se mantiene así y la tendencia va bajando, pues evidentemente se pueden proponer, se pueden revisar eh, el semáforo, porque es lo que estamos aplicando y si cumplen los criterios para estar en el, en el nivel de alerta eh, inferior pues evidentemente se irá progresando eh, sobre los niveles de alerta pero ahora mismo tenemos que esperar la evolución estamos viendo que hay más municipios que se pueden estar incorporando por su incidencia acumulada y por lo tanto hay que tener prudencia si pasan eh, tiempo suficiente y vemos que hay estabilización y sobre todo descenso pues evidentemente se analizan los datos los datos los vemos todos los días y vemos en qué nivel están. Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.